Hoy estamos con el nuevo Jeep Cherokee, la quinta generación del modelo lanzado mundialmente en el Salón de Detroit 2013 y que ahora llega a Uruguay en tres versiones, Sport, Limited y Longitude, que es la que estamos probando en Autoblog. Para hablar del diseño exterior hay que resetear el chip y dejar la mente en blanco. Del Cherokee anterior solo le queda el nombre y esto no es exagerado. Jeep pasó de ofrecer un producto de líneas toscas y rústicas a uno más suavizado y que prioriza por sobre todas las cosas ser aerodinámico con el fin de reducir el consumo de combustible. Eso sí, no por ello deja de ser muy controversial. Cambió mucho frente al anterior y eso implica que las medidas variaron, siendo más largo, con una distancia entre ejes más amplia pero a su vez más bajo y angosto. Sus dimensiones son 4,62 metros de largo, 1,85 de ancho, 1,68 de alto y una distancia entre ejes de 2,96 metros. La posición de manejo cuenta con un volante que se ajusta tanto en altura como en profundidad, mientras que la butaca del conductor ofrece comandos eléctricos pudiendo acomodarse al milímetro gracias a un asiento que permite regularse generosamente en todas las direcciones. Eso sí, siempre en una posición bastante elevada respecto al suelo. Por delante del conductor aparece un tablero de instrumentos de lectura fácil y solo dos relojes analógicos, tacómetro y velocímetro. La cantidad de combustible en el tanque cuenta con un display bastante impreciso y la temperatura de agua también es digital. Entre medio de ambos instrumentos va un display para la computadora a bordo con más funciones que una navaja Victorinox. El centro de la consola lleva una pantalla táctil de 8,4 pulgadas del sistema multimedia Uconnect, con radio, conexiones auxiliares, lector de tarjetas SD y conectividad Bluetooth. Desde aquí se pueden comandar diversas funciones, no solo la del audio y la telefonía, sino también por ejemplo el climatizador automático. Este Cherokee, pese a ser una versión Longitude, por un error de configuración nos tocó en suerte la pantalla más pequeña de 5 pulgadas que equipa de serie el nivel Sport. El Cherokee cuenta con un nivel de calidad superior a su antecesor, tanto de la vista como al tacto, usando diferentes superficies blandas de muy buena calidad y otras rígidas solo correctas como las que rodean el selector de cambios. Si hay que viajar en las plazas traseras, ofrece espacio para 3 adultos porque la distancia entre ejes es generosa y a su vez la altura de la cabeza al techo es espaciosa. Sin embargo, la plaza central lleva un respaldo muy duro y la altura de la cabeza al techo ya no es tan buena. Un detalle para tener en cuenta es que los asientos son deslizables y a su vez el respaldo puede reclinarse un par de grados para ir más cómodo. Pasando al baúl, que en nuestra unidad tenía un portón con apertura eléctrica, encontramos una superficie con un piso bastante alto y una capacidad de 696 litros. De no ser suficiente, pueden ampliarse hasta los 1554 litros, rebatiendo los respaldos traseros y a su vez cuenta también con el respaldo del acompañante rebatible. Las variantes Sport y Longitude llevan el impulsor Tiger Shaft Multi-Air 2.4 litros, 4 cilindros, que deroga 184 caballos a las 6400 revoluciones y un torque máximo de 234 Nm a las 4600 vueltas. Va asociado a una inédita transmisión de automática secuencial de 9 relaciones desarrollada por la firma alemana ZF. Entrega una respuesta bastante satisfactoria para el uso promedio que se le da a un SUV en nuestro país, es decir, viajar en ruta a velocidades crucero y más que nada circular en ciudad. Trepa de vueltas bastante rápido y en ritmos de ruta, la caja gira los cambios hasta las 6500 vueltas, otorgando además un sonido bastante agradable. Jeep no declara las prestaciones de 0 a 100 ni de velocidad final, pero sí de los consumos, que en ciudad son de 11,2 litros cada 100 km, en ruta 8,4 litros cada 100 km y en ciclo mixto 9,8 litros cada 100. En nuestros registros obtuvimos unos consumos bastante parecidos a los que da fábrica, es decir, 10,7 km en ciudad, 8,7 en ruta y 9,7 litros cada 100 en promedio. En el plano netamente urbano, el impulsor trabaja cómodo gracias a una transmisión de novena que lo lleva pasando cambios constantemente en el rango entre las 1500 y las 2000 vueltas, sin que sintamos la transición de los cambios en ningún momento. Las suspensiones, si bien son tirando a firmes, filtran muy bien los pozos y empedrados, aunque en algunos casos el eje trasero manifiesta ciertas sequedades muy leves. En carretera, el chasis cuenta con una solidez y aplomo que nos hace olvidar que vamos en un SUV y casi se podría decir que nos hace sentir al volante de una berlina de segmento D, eso sí, sentado a medio metro del suelo. Los vientos laterales no perturban el andar y al encarar una curva rápida transmite confianza, mientras que la dirección endurece su asistencia pero no por ello mejora su precisión.
en relación a la caja automática, en ruta conecta las últimas tres marchas, que técnicamente son sobremarchas, que permiten que el 2.4 viaje aproximadamente a 2000 vueltas en novena a unos 120 km por hora. Al bajar del asfalto, el Cherokee cuenta con un sistema de tracción integral Active Drive 1 4x4 con sistema Select Terrain, que solo conecta ambos ejes en condiciones de baja adherencia. De todas formas, el sistema tiene un control que se comanda desde una perilla al lado del selector de cambios, ofreciendo cuatro modos de manejo: automático, nieve, deportivo y arena y barro, que puede transmitir hasta un 100% del torque al eje trasero. El bloqueo de diferencial electrónico, en tanto, funciona automáticamente, controlando el torque de cada eje de forma independiente y frenando las ruedas, distribuyendo el par en función de la tracción disponible. Si hay que hablar de las capacidades off-road del Cherokee, hay que decir que el sistema es más capaz que los neumáticos, ya que estos son más aptos para asfalto que para enfrentar caminos muy complicados, por lo que el off-road que se puede hacer es relativamente ligero para situaciones poco complicadas de barro, arena o piedras. Para cerrar, hablemos del punto más controversial del Cherokee, incluso más que sus líneas exteriores: el precio. La gama arranca con el Sport 2.4 tracción delantera a un valor de $68,000, que ya de por sí se despega bastante de los rivales más directos. La misma versión, pero con tracción integral, pasa a los $72,000, mientras que los Longitude, con tracción integral, cuestan $76,000 y $79,000, siendo este último el nivel evaluado hoy por Autoblog. La garantía, en tanto, es de 2 años o 50,000 kilómetros. Si bien estamos ante un producto sólido en materia de equipamientos, comportamiento, dentro y fuera de ruta, así como también de seguridad, habiendo obtenido los máximos puntajes en Euro NCAP y el IIHS, el Cherokee queda algo desfasado de sus rivales por sus precios elevados. De todas formas, más allá de que su estilo no sigue con las tradiciones de Jeep, es un digno representante del nombre Cherokee.